Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, buenas tardes, buenas tardes. Ya. Vamos a empezar la clase resolviendo los problemas. Ahora tú dirás, ¿y la teoría? No. Los primeros problemas se pueden resolver porque tú en el curso de trigonometría ya llevaste una parte de la geometría analítica. Cuando haces ángulos en posición normal, razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, cuando haces CT, necesariamente avanzas un poco en geometría analítica. Así que, apoyándome en tus conocimientos básicos de la geometría analítica, voy a resolver algunos problemas. Algunos. Por ejemplo, el problema 3. Voy a poner aquí de título, geometría. Geometría analítica. Muy bien. Voy a subrayar. Ya. Y ahora sí. La pregunta 3 dice lo siguiente. Se aprecia a los ejes de un sistema de coordenadas rectangulares. Al eje Y y al eje X. Pregunta número 3. Hay un cuadradito ahí de centro O. Su lado vale 2 raíz de 5. Y se pide las coordenadas de O. A ver. Así. Ahí está el cuadrado, así. Esto vale 2 raíz de 5. De donde se deduce que esto vale también 2 raíz de 5. Y esto vale también 2 raíz de 5. Claro, es un cuadrado. Este punto tiene coordenadas 2,0, de donde se deduce que esta distancia entre ese punto y el origen de coordenadas vale 2. Obviamente los ejes de coordenadas forman ángulo de 90. Y en ese triángulo rectángulo que se acaba de formar, señorita, tiene, acá está, ya la vi, ya la vi. No, tiza amarilla, pero ya la vi, ahí está. Te lo escondo. No sé, creo que no. Mira, se pide hallar las coordenadas del centro. ¿Cómo hallar las coordenadas del centro de un cuadrado? Facilito. Tienes que recordar que si trazas esta diagonal y luego trazas la otra diagonal, así se ubica el centro de un cuadrado. Ahí está. Este es el centro, O. Y como él es el centro, esta distancia es igual que esta. ¿Qué necesitas? Necesitas las coordenadas de este punto y las coordenadas de este otro, porque él es punto medio de este segmento. Con estas coordenadas salen las coordenadas de O. A ver, comenzamos con las coordenadas de él. Y ya que en este triángulo tienes la hipotenusa igual a 2 raíz de 5 y el cateto es 2, entonces esto, aplicando el teorema de Pitágoras, resulta que vale 4. ¿Está bien? Y eso nos lleva a la conclusión feliz de que este punto tiene coordenadas 0,4. Los puntos que están en el eje Y, en el eje de ordenadas, siempre tienen abscisa 0, 0,1, 0,2, 0,3, en este caso 0,4, ¿no? Por otro lado,
Como esto vale 90 y ellos dos son iguales, entonces se puede trazar esta perpendicular. Y este triángulo termina siendo igual, igual que este otro. Entonces el 4 y el 2, que son los catetos, terminarían aquí el 4 y por acá el 2. Ah, 4 y 2. Ahí está, mira, chévere. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto entonces? A partir del origen te mueves 6 a la derecha y 2 hacia arriba. 6,2. Muy bien. ¿Y cómo se halla O? ¿Cómo se halla el centro? ¿Cómo se halla las coordenadas del punto medio de este segmento verde? Fácil. Aquí, O. O es igual a... la semisuma de estos puntos. 0,4 más, ojo, esto sumado con él, que es 6,2, y eso entre 2. El centro, el punto medio, la suma de ellos entre 2. O sería, se suman las abscisas, sale 6. Se suman las ordenadas, sale 6. Al dividir eso entre 2, sale 3,3. Y ahí están las coordenadas del centro. 3,3. A ver. La E. A ver, dime si está bien, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Sila, Sipi, Cirilo, Ciruela, Cicatriz, Cinta, Siempre, Siki. Siki, ya ves. Ya, muy bien. Vamos con la pregunta número 4. Creo que también puede resolverse con lo que se sabe. Con lo que se sabe. En el gráfico, ABCD es un paralelogramo en el que MC es igual que MD. Allí las coordenadas de P. A ver, tenemos un paralelogramo, así. Este es un paralelogramo. Las coordenadas de A se conocen. A es menos 5, menos 3. B es menos 3,5. D es menos 4, menos 2. No, menos 4,2. Profe, no tenemos las coordenadas de C. Y creo que las necesitamos porque nos piden las coordenadas de P. A ver, aquí primero está la diagonal. La diagonal. Por aquí está el punto medio y lo unimos con B, así. Este es M, punto medio. Aquí está P, P de Pancho. ¿Cómo hallamos las coordenadas de P? Fácil, mira. De acuerdo a lo que hemos aprendido, si tú quieres las coordenadas de este punto, debes buscar otros dos puntos que estén en la misma línea. Allá. ¿Debo conocer estas coordenadas? Sí. ¿Debo conocer estas coordenadas? Sí. ¿Eso es suficiente? No. A eso le debes agregar la relación que hay entre estos segmentos. Con estas coordenadas y esta razón de segmentos se conocen las coordenadas de P. Querido profesor, el punto P, el punto A y el punto C están en la misma línea. Y tenemos las coordenadas de A. Todavía no tenemos las coordenadas de C, pero esta relación sí se tiene. ¿Sí? Sí, mira. Vamos a hacerlo por semejanza.
Como él es punto medio, aquí vamos a poner A y aquí también vamos a poner A. Y si este lado vale 2A, él también vale 2 veces A. Por otro lado, se sabe que este ángulo es igual que él por la Z, por las paralelas generada por los lados opuestos del paralelogramo, beta y beta. Este ángulo es también igual al de aquí, omega y omega. Ah, claro. Y este ángulo es igual al de acá, teta y teta. Está bastante claro que este triángulo es semejante con este otro, pues tienen los mismos ángulos. Pero mira, frente a teta está la A y frente a teta está 2A. Frente a teta está A en este triángulo y frente a teta está 2A en este otro. La razón de semejanza es de 1 a 2. Entonces, si frente a beta, pones B, aquí frente a beta, ¿cuánto sería? ¿Cuánto debo poner, por favor? A ver, ¿quién me dice? Si me dices B, te castigo. Y la castigo a la tutora también. ¿Cuánto vale ese segmento 2B? Tienen que mandarlo como para que todos lo vean, ¿no? Castíguela, dice. Castás. Poj, poj. Ya ves. Ya, felizmente han respondido por el privado. Si no, le caía su castigo. Ya. Creo que se entiende. A ver, escúchame. Oye, que ellos son semejantes. Que la razón de semejanza es de 1 a 2. Y si acá es B, acá sería 2B. Quiero que veas al punto P. Está en esta línea, en esta línea. Aquí está el punto conocido. Aquí está la razón de 2 a 1. Aquí está P, falta esta coordenada. ¿Y cómo hallamos esas coordenadas? Muy fácil. Es re fácil. ¿Por qué, profesor? Porque en todo paralelogramo, lo voy a anotar acá. En todo paralelogramo, la suma de las coordenadas de los vértices opuestos es constante. O sea, si el vértice A se suma con C, vértices opuestos, eso es igual que sumar B con D. El vértice A es menos 5 menos 3. Menos 5 menos 3. Le sumo C, que no lo conozco, y eso es igual a B más D. B es menos 3,5. Y D es menos 4,2. Y sale C. Mira, menos 3 menos 4 saldría abscisa menos 7. Pero este menos 5 se va ya como 5. Menos 7 más 5, menos 2. Ahora la ordenada. Acá sale 5, acá sale 2, sale 7. Acá hay un menos 3 que al pasar allá va a pasar a sumar. 7 más 3, 10. El punto C es menos 2,10. Ah, que ya tenemos a C. Menos 2,10. ¿Ya? ¿Se entendió eso? La suma de los vértices opuestos es constante. Ya está. Ahora que tenemos C, vamos a calcular las coordenadas de P. ¿Cómo se hallan las coordenadas de P? Fácil. Es las coordenadas de A multiplicadas por B. Allá, las coordenadas de A multiplicadas por B minúscula, más las coordenadas de C por dos veces B minúscula. C por dos veces B minúscula. Sobre la suma de estos dos, que sería tres veces B. Ah, a ver, ¿cómo es eso? Pues tenemos algo así. A, P, C. A, P, C, B, 2B. L es B y L es 2B.
El punto P se halla así. Las coordenadas de A por B. Más, ojo, para llegar a este punto, las coordenadas de A por B, más las coordenadas de C por 2B. A por B, más C por 2B. Y eso sobre la suma de estos dos, que es 3B. ¿Se ve? Así es. La B se va a ir y va a quedar que es A más 2C sobre 3. ¿Está bien? Ajá. Por eso decimos que P es igual a estas coordenadas por B, ahí está, más estas coordenadas por 2B sobre la suma de los dos, que es 3B. Ahora reemplaza. El valor de A, menos 5 menos 3. Por si acaso la B ya está eliminada. Las coordenadas de A ya está, más las coordenadas de C, pero por 2. Dos veces las coordenadas de C. La coordenada de C, menos 2,10. Todo eso sobre, a ver. Sobre 3, ¿no? Sobre 3. Las coordenadas de A más las coordenadas de C por 2 y eso entre 3. Y entonces P sale. A ver. Menos 5. Menos 4. Menos 9. Entre 3. Menos 3. Menos 3. Más 20. 17 tercios. Ah, sí hay clave. Me asusté, pensé que no iba a haber respuesta. Menos 3,17 tercios, sí es. Sí es, ya ves, sí es. Ya. ¡Hala! ¡Qué feo está! Bueno, ni modo. Ahora le toca la pregunta número 1. No, a ver, vamos a estudiar a las rectas. No estoy muy seguro de que hayan trabajado contigo el tema ecuación de la recta, no lo sé. Vamos avanzando. A ver. Vamos a poner acá rectas en el plano cartesiano. Rectas en el plano coordenado o plano cartesiano. A ver, ¿cómo es esto? Fácil, mira. Dibujamos un sistema de coordenadas. Ahí. Aquí está el eje Y. Por acá está el eje X. Ahora voy a instalar algunas rectas ahí. Cuatro rectas. Rectas verticales, rectas horizontales, rectas descendentes y rectas ascendentes.
Ahí están las rectas. A ver. A ver. Le vamos a poner a esta recta el nombre L1, a la otra esta L2, L3 y L4. Aquí está L1, L2, L3 y L4. Denominación. ¿Cómo se le llama a esas rectas? ¿Cuál es la denominación? A la recta L1. Paralela con el eje X, se le dice recta horizontal. L1 es horizontal. L2 es vertical. L3 se dice que es descendente. ¿Por qué? Porque si la analizas de izquierda a derecha, la recta va bajando. Siempre se analiza de izquierda a derecha. Y si vamos así en el sentido, la recta va hacia abajo. En cambio, ella analizando de izquierda a derecha, ella va hacia arriba, ¿no? Ascendente. Listo. ¿Qué más? Inclinación. La inclinación es el ángulo que forma la recta con el eje X. Se mide a partir de X en sentido antihorario. A ver. Me ubico aquí en el eje X y giro en sentido antihorario hasta llegar a la recta. Esa medida es la de su inclinación. Profesor, ubíquese en el eje X y gire, 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 gire hasta llegar a la recta. Vamos a ponerle teta. Para L2 el ángulo es 90 y para L1 es 0. Inclinación de L1, 0. 0 grados. O sea, no sigue una dirección distinta respecto de la horizontal. Es horizontal. Su inclinación es 0. Para las rectas verticales, su inclinación es 90. ¿Está bien? Perdón. Ah, sí, está bien. Para la recta L3, que es descendente, su inclinación es teta. Y para la recta L4, es alfa. Ahí están las inclinaciones de las cuatro rectas. Un detalle. Para las rectas descendentes, para las rectas que van de bajada, esta inclinación es un ángulo obtuso, o sea, mayor que 90. Ahí está. En cambio, para la recta ascendente, el ángulo de inclinación es alfa y alfa es agudo. Ya está. Ahí están las inclinaciones. ¡Ay! Y ahora viene la pendiente. Pendiente. La pendiente es la tangente de la inclinación. O sea que aquí la pendiente sería... Espera.
Aquí sería la tangente. La pendiente de la recta L4 es la tangente de A. Aquí sería la tangente de teta. Acá sería la tangente 90, indeterminada. Aquí sería la tangente de 0 grados, 0. 0. Cuando la recta es ascendente, su inclinación es un ángulo agudo. La tangente de ese ángulo es la pendiente de la recta. Y esa tangente es positiva. Cuando la recta es descendente, este teta representa la inclinación. Y la tangente de ese ángulo es la pendiente. La tangente de teta es la pendiente. Esa tangente es negativa. Claro. En cambio, aquí la tangente no está determinada porque es 90. Y para él es la tangente de 0 igual a 0, ¿no? Ahora, ¿qué más se sabe sobre las pendientes? Se sabe lo siguiente. Esto es muy sencillo. Cuando dos rectas son paralelas, si dos rectas son paralelas, van a tener la misma inclinación. Y si tienen la misma inclinación, tienen la misma pendiente. Entonces, la pendiente de la recta L1 es igual a la pendiente de la recta L2. Las pendientes son iguales. Siguiente. Ya. A ver, ¿qué pasa si dos rectas son perpendiculares? Si dos rectas forman 90 grados. A ella le vamos a poner L3 y a esta L4. A ver. ¿Qué pasa con las pendientes de estas rectas? Fácil. El producto de las pendientes se demuestra que es menos 1. La pendiente de L3 multiplicada por la pendiente de L4, eso sale menos 1. Recuérdalo. El producto de pendientes es menos 1. En las rectas perpendiculares, si dos rectas forman 90, el producto de pendientes es menos 1. ¿Está bien? Para estas rectas que forman 90, la pendiente de L3 por la pendiente de L4, eso es menos 1. ¿Ya? Chévere. Otra cosa que se sabe de las pendientes es... A ver, ¿qué más se sabe de la pendiente? Mira. Tienes aquí un sistema de coordenadas, eje Y, eje X. Y acá hay una recta. Esa recta
Corta de esa manera el sistema. Mira, tienes una recta ahí. Vamos a poner la recta ahí. Quiero la pendiente de la recta. Ah, si quieres la pendiente de la recta, puedes buscar este ángulo. No este el ángulo. ¿Cuál sería la otra opción? Marca dos puntos. Dos puntos sobre esa recta. Y las coordenadas deben ser conocidas. X1, Y1. Y acá X2, Y2. ¿Lo ves? Profe, ¿y cómo se halla la pendiente de la recta L? La pendiente se representa con la letra L. La pendiente de la recta L es la tangente. Tú sabes que es la tangente de este ángulo. Y esa tangente se calcula, mejor lo pongo de frente para que no sea muy largo, se calcula haciendo la diferencia de las ordenadas, eso va arriba, y la diferencia de las abscisas, eso va abajo. Diferencia de ordenadas arriba. Diferencia de abscisas abajo. Y así obtienes la pendiente. La pendiente se puede entender como una fracción. Diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. ¿Lo ves? A ver. Tal vez todo eso ya lo sabías, no lo sé. Sería bueno que me informes para yo saber. Si no lo sabías, ¿se entiende? Dos rectas paralelas, igual pendiente. Dos rectas perpendiculares, producto de pendientes igual a menos uno. Una sola recta con dos puntos, puedes hallar la pendiente. ¿Qué está pendiente ahora? Queda pendiente. Ecuación de la recta. A ver. Observa. A ver. Las rectas tienen su ecuación. Tú ya sabes porque, bueno, porque tú ya sabes, ¿no? Que las figuras geométricas, varias de ellas, tienen su representación algebraica, que tiene la forma de una ecuación. Una ecuación. Que tiene la forma de una ecuación lineal de dos variables. Ah, a ver, mira. Al toque. Dibujo un sistema. Eje X, eje Y. Hablemos claro sobre las rectas horizontales. Mira, esta es una recta horizontal. Es paralela con el eje de las X. Ahí está. El punto de intersección de esa recta con el eje Y es B minúsculo. ¿Cuál sería la ecuación de esta recta? ¿Cómo se construye la ecuación de L2? Se pone Y igual a B.
Profe, ¿cómo es eso de que Y es igual a B? Y representa todas las ordenadas de los puntos de esa recta. En esta recta, todos los puntos van a tener Orfeo B. Claro. A ver. Todos estos puntos, todos los puntos de la recta L2 tienen ordenada igual a B. Aquí está el 0, B, 1, B, 2, B, 3, B, 4, B, 5, B, 6, B, 7, B y así. Los puntos de la recta L2 todos tienen ordenada igual a B. Y eso es lo que dice la ecuación. Y igual a B significa las ordenadas de esta recta, todas son iguales a B. ¿Cómo es la ecuación de L1 va a estar acá? Esta es la recta L1 paralela con el eje Y. Esta recta vertical corta el eje X en un punto. A ese punto le llamamos A. Y la ecuación de esta recta, la que vamos a llamar L3, es X igual a A. ¿Qué significa que X sea igual a A? X igual a A quiere decir que en esta recta todas las abscisas miden A. A,0, A,1, A,2, A,3, A,4, A,5. ¿Está bien? Todas las abscisas miden A y eso se refleja en la ecuación. Ahora, ¿cómo sería la ecuación de una recta que pasa por el origen? A ver, a ver, a ver. Esta recta pasa por el origen. Mira, esa recta no es ni vertical ni horizontal. Es una recta inclinada, pero ¿por dónde pasa? Por el origen. ¿Y cómo es su ecuación? Le voy a poner acá L1. ¿Cómo es la ecuación de L1? Fácil, mira, mira, mira. A por X más B por Y. Igual a cero. Cuando la recta pasa por el origen de coordenadas, la ecuación de la recta tiene esta forma. Y si la recta está inclinada y no pasa por el origen de coordenadas, ahí, quiero que, a ver, ahí es la ecuación de L4. Ya. La recta L4, mírala bien, la recta L4. No pasa por el origen, no. No es paralela al eje Y, no. Tampoco es paralela al eje X, no. Pero sí corta el eje Y y el eje X. Por aquí, la recta L2 corta el eje X. Sigue así. Esta recta corta el eje X. Ay, ay, ya. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta que corta el eje X? Su pendiente es M. Ya está. La ecuación de la recta L2 que está inclinada y que no es paralela ni el eje X ni el eje Y ni pasa por el origen. Tiene la siguiente ecuación. AX más B por Y más C igual a 0. Mira la diferencia. Mira la diferencia entre una y otra ecuación. Ahora, si quieres la pendiente de esta recta, la pendiente de la recta L. Tienes que saber que este es L4, por si acaso, L4.
Si te interesara hallar la pendiente de L4, lo podrías hacer. ¿Cómo? Si tengo la ecuación de L4, ¿cómo hallo la pendiente? Aquí. A ver, se pone menos el coeficiente de X sobre el coeficiente de Y. Ya, de las rectas acabo de mencionar que toda recta tiene una inclinación. Puede ser 0, 90, teta o alfa. Y la inclinación determina la pendiente, porque la tangente de la inclinación es la pendiente. Las rectas ascendentes, pendiente positiva. Las rectas descendentes, pendiente negativa. Hay otras rectas de pendiente indeterminada. Y el centro, el centro. Ahí está. La línea horizontal tiene pendiente igual a 0. Pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente indeterminada, pendiente 0. Las rectas paralelas tienen igual pendiente. Las rectas perpendiculares tienen producto de pendiente igual a menos 1. Dependiendo de qué conozcas, vas a hallar la pendiente de una u otra forma. Por ejemplo, si conoces las coordenadas de dos puntos, la pendiente de la recta es diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas. ¿Quieres la ecuación de una recta? Si la recta es horizontal, corta el eje Y en un punto B y su ecuación sería Y igual a B. Si ella es horizontal, es el horizontal. Si ella es vertical, corta el eje X en un punto. Y entonces la ecuación de esa recta es X igual a ese punto. Ya. La ecuación de ella es Y igual a B. La ecuación de esta recta vertical es X igual a A. Si la recta pasa por el origen, su ecuación no tiene término independiente. Esto no tiene. Tiene parte variable, nada más. Y cuando una recta no pasa por el origen, pero está inclinada, su ecuación es así. AX más BY más C. Ahí aprendes, ¿no? Ahí, así construyes la ecuación. Y de aquí se deduce que la pendiente de esta recta es menos el coeficiente de X sobre el coeficiente de Y. Ahora sí, me retiro a un lado para que hagas una captura de pantalla. Para continuar. Sí, dame un segundito. Ya. Borramos todo. Pequeños detalles. ¿Cómo se halla la ecuación? Yo sé qué forma tiene la ecuación, pero no sé cómo se halla esa ecuación. ¿Cómo se construye? ¿Qué elementos necesito de una recta para construir la ecuación? Y para eso existe el método punto pendiente. Método punto pendiente. Método punto pendiente. Profe, ¿qué es eso? Observa. El método punto pendiente dice que la ecuación de una recta se puede construir siempre y cuando se conozca un punto de la recta y la pendiente de esta. Allá, a ver, acá está el eje Y, acá está el eje X, aquí está la recta. Recta L. Recta L. Mira. A ver, hay un punto en la recta que tiene coordenadas conocidas, X sub 0, Y sub 0. Aparte, la pendiente de la recta es M. Ya, ¿cómo se construye la ecuación de la recta? Así.
Profe, quiero la ecuación. ¿Qué hago? Siempre vas a hacer esto. Y menos. ¿Menos qué? Menos la abscisa, perdón, menos la ordenada de este punto. Igual a la pendiente, que es M. Por X menos qué? X sub 0. La abscisa de ese punto. La ecuación de la recta L. Aunque yo creo que lo podríamos dejar ahí. Así nomás. Así se halla la ecuación con el método punto pendiente. Como tú verás, basta con que tengas la pendiente y uno de los puntos, las coordenadas, ya sale la ecuación. Ya puedes hallar la ecuación. Ahí está. Ya está. ¿Ves? Muy bien. Vamos trabajando con eso, ¿ya? Podemos resolver unas cuantas preguntas de acá. Unas cuantas, unas. Por ejemplo, la pregunta número 2. No, 2 ya está. 3, 2, 2, 2, 2. 2. Dice, ABCD es un paralelogramo. Halla la ecuación del segmento BD. Mira. Así. Así. Ya. Menos 3, menos 4. Menos 3, menos 4. B. Menos 1, 3. C. 2,5. Menos 3, menos 4, menos 1, 3, 2, 5. Ya. Se pide la ecuación de esta línea. A ver, escúchame, por favor. Tú sabes que A más C es igual a B más D. A más C es igual que B más D. Ya. A más C lo pongo de frente, ¿eh? De frente. Cuando estas coordenadas se suman con estas, se operan las abscisas y luego las ordenadas. Aquí hay 2. Menos 3, menos 1. Aquí hay 5. Menos 4. Perdón. Acá hay... Acá hay 5 y acá hay menos 4. El 5 y el menos 4 se suman y queda 1. Ah, ojo, estoy sumando las coordenadas, la abscisa con la abscisa, menos 1, la ordenada con la ordenada, 1. Ahora sí, voy a sumar acá las, no hay nada que sumar. El punto B es menos 1,3 y a eso le sumamos D. Ahora todos para acá. Esto vale, acá sería 1 menos 1. 0, ¿no? Como estos dos son iguales, al pasar esto acá a restar, queda 0. Pero 1 menos 3
1 menos 3 es menos 2, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Acá sale 0 y acá sale menos 2. Ya está. ¿Cómo harías la ecuación de esta línea BD? ¿Cómo harías la ecuación de BD? Profe, es fácil. Fácil, re fácil. ¿Por qué? ¿Cómo harías esa ecuación? Escúchame, necesita, según lo que dice acá arriba, un punto conocido y la pendiente. Para esta recta hay dos puntos conocidos. El punto B, que es menos 1,3, y el punto D, que lo hemos hallado recién. 0, menos 2. La distancia. A ver, ¿qué pasó? Tenemos dos puntos, nos falta la pendiente. ¿Cómo hallamos la pendiente de esta recta? Fácil. Cuando tienes las coordenadas de dos puntos, la pendiente se halla así. ¿Cómo hallas la pendiente de la línea BD? La pendiente de la línea BD es pendiente de esta línea, diferencia de ordenadas, menos 2, menos 3, menos 5. Diferencia de abscisas. 0 menos menos 1. 1. Ahí está. Mira lo que hemos hecho. Como A más C es igual que B más D, sumé estas coordenadas con estas, A más C, me salió menos 1, 1. Luego sumado estas dos, salió menos 1, 3 más D. Eso lo pasé a restar y salió 0 menos 2. Ya tengo las coordenadas de D, 0 menos 2. Quiero la ecuación de la recta. Con esos dos puntos hallo la pendiente. Pendiente igual. Diferencia de ordenadas. Diferencia de abscisas. 1. Ya está. Y ahora, esto de acá es menos 5. La pendiente de esta recta con los dos puntos ya se calculó. Borro por acá. Para tener un poco más de espacio. Ahora sí voy a construir la ecuación. Ya que tengo dos puntos de la recta, escojo uno. Voy a escoger al menos 1, 3. Y tienes que la pendiente, que ha salido menos 5, conservar. La ecuación de esa recta, la ecuación de la recta BD. ¿Cómo se calcula? Y menos este punto, ¿eh? Sería Y menos, la lleva con el segundo. La lleva con él, Y menos 3. Ya. La ecuación de esta recta es así como acá dice. Y menos esta ordenada, Y menos 3. Igual, acá es igual, a la pendiente. La pendiente es menos 5. La pendiente es menos 5 y luego sigue x menos la abscisa de este punto que es menos 1. Pero si pongo el menos 1 va a salir más 1. Tal vez así esté. No. Se opera. La ecuación de la recta BD sale al toque. Aquí sale 5x negativo. Pásalo a este lado, pasa positivo. Más Y. Menos 5 por 1 es menos 5. Pasa a restar, se convierte en 5. Menos 3, 2.
¿Estamos bien? Déjame buscar clave. Sí, la sé. Gracias. Un ratito, señorita, denme un minutito, por favor. Ya. Me inyecté algo acá. ¡Clac! Sí, como octopus. Muy bien, ya. La ecuación de esta recta era lo que se pedía, se calculó así. Como estaba la coordenada de A, de B y de C, hemos hallado la coordenada de D con esta ecuación. A más C igual a B más D. Salió D, es 0, menos 2. Para hallar la ecuación de la recta necesito un punto y la pendiente. Puntos tengo dos para escoger. Este va a ser el punto. Ya. Y la pendiente de esta recta se obtiene haciendo la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisas. Y eso sale menos 5. Ay, con esa pendiente. Y este punto, ahí está la ecuación. Y menos esta ordenada igual a la pendiente por x menos esta abscisa que es menos 1. Como es menos 1, y había un menos, termina siendo esto más 1. Ya está. Y eso sale 5x más y menos, más 2, ¿no? Operando, igual a 0. Roguemos al Señor que haya claro. Sí hay. Dejamos el problema a un lado. Se acabó. Otro más. Ya. Dice, pregunta número 5. La pregunta 5 dice, en la figura se muestra a un reflector. En la figura se muestra un reflector que emite un rayo de luz desde el punto P de coordenadas 17,24. Hoy, cuidado hoy. El cual se refleja en el punto B, 0,32, ubicado en el espejo. Se refleja en ese punto. Bueno, hay la ecuación de la recta que determina la trayectoria del rayo reflejado. La ecuación de la recta que determina la trayectoria del rayo reflejado. Oh. Ah. A ver. Oh, con rojito. Aquí está el eje. Esto que estés adelantado. Ahí está. El punto 0,32 está por aquí. 0,32. Hay un reflector en el punto 17,24.
del punto 17,24 se dispara este rayo. Y ese rayo se refleja por acá. Piden la ecuación de esta línea. La ecuación del rayo reflejado. No del rayo incidente. No del que impacta en esa pared, en ese espejo. No. Sino del rayo que se refleja. Piden esta ecuación. ¿Cómo hacemos para hallar esa ecuación? Profesor querido, tiene usted un punto. Lo único que le falta, lo único que le falta es la pendiente, nada más. ¿Y cómo va a hallar la pendiente? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo halló la pendiente de esta red? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, es más fácil de lo que piensas. Mira, mira. Trazo aquí. Se supone que esto es 17 y él es 24. Y por acá es 32. Trazamos la altura. Este 17 pasa aquí, 24 acá. Ahí sería 8. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está bien eso o no está bien? Creo que sí, ¿no? Ya está. ¿Cómo se halla la pendiente de esta recta? Porque ya tenemos el punto. La recta pasa por el 0,32. ¿Cómo hallamos la pendiente? Primero debes tú saber que este ángulo con el que el rayo incide sobre la superficie es igual a el ángulo con el que el rayo sale reflejado, ¿no? Este ángulo es el mismo de acá, eso por principio físico. Cuando un rayo impacta en un espejo, en una superficie lisa, parte se refracta y la parte que se refleja lo hace con el mismo ángulo, ¿no? Ya. Muy bien, entonces, a ver, voy a trazar una horizontal que, sí. Se entiende. Que si esto es alfa, sería alfa. Y esto de acá es alfa. Ojo. Trazo aquí esto que sea alfa, esto también. Él es alfa porque es igual que él. Ah, profe, este es como una horizontal. Es una horizontal, es paralela al eje X. Es como si el eje X hubiera subido. Y alfa sería la inclinación. Ay. Vamos a llamarle esta la recta L. La recta L. Entonces escribo por acá. La pendiente de la recta L no es más que la tangente de alfa. La pendiente de esta recta sería la tangente de la inclinación. Cuando tienes la inclinación, la tangente de eso es la pendiente. La pendiente es la tangente de alfa. ¿Y cuánto es la tangente de alfa? Acá está. Tangente de alfa, 8 sobre 17. De esta recta azul, ya tenemos la pendiente, que era la tangente de alfa, o sea, 8 sobre 17. Y tenemos el punto 0,32. De inmediato construimos la ecuación, de inmediato. Ahí está. La recta L tiene por ecuación, ¿cómo era? Así. Y menos. Ah, ya. Ahora de estos dos, este es el punto que está en la recta. Este es. Elijo al 32 para que vaya. Igual a la pendiente, que es 8, 17 años.
la pendiente, por x menos x sub 0, que sería 0. Este punto es el que está en la recta. Este es. ¿32 acá y el 0 acá? La ecuación de la recta es y menos la ordenada del punto igual a la pendiente por x menos la abscisa del punto. 17 pasa a multiplicar. 17y menos... A la 32 por 17, Dios mío. Perdón. 17 por 32. 544. Igual, 8 por X. ¿Está bien, no? 8X. Ahora, en lugar de que todo venga hacia acá, que todo vaya para allá, porque es importante que el coeficiente de la X sea positivo. ¿17Y pasa a restar? 544 pasa a sumar. Tengo muy pocas esperanzas de que eso ocurra. A ver, de que eso esté ahí. 8X menos, sí está. Lo máximo. Lo máximo, pensé que no iba a estar. ¿Me has entendido? No, nada. Despierta, oye. ¿Hay alumnos conectados? Sí hay, ¿no? Sí hay. Dejamos las rectas en paz. Porque el salvaje, el bárbaro que ha planificado esta clase, ha alucinado que vamos a poder hacer geometría analítica y secciones cónicas. Qué alucinante. Vamos a hacer lo posible, ¿eh? Lo posible. Te voy a hablar acerca de la parábola. Pero tengo que hacer un resumen brutal, ¿eh? Porque el tema de parábola es largo. Parábola. Una parábola es una curva abierta, que no termina nunca, es infinita, no se cierra, no. Siempre está abriéndose, ¿ya? Esa es una parábola. ¿Qué tiene en su interior? Un puntito especial al que llamamos foco. ¿Cómo le llamamos? Foco. F es el foco. Más abajito, creo. Mejor por acá. F de feo es el foco. Aparte, hay una recta que está por fuera, a la misma distancia de la parábola. Esta recta se llama directriz. Toda parábola tiene en su interior un punto llamado foco y afuera un punto llamado directriz. Una recta llamada directriz. Si del foco lanza la perpendicular hacia la directriz, acá es 90. Y en este punto encontramos al vértice. V es el vértice de la parábola.
¿Hasta ahí estamos bien? Del foco al vértice, la distancia recibe el nombre de parámetro. Del vértice para abajo, también parámetro. ¿Está bien? Ahora, para cualquier punto de esa parábola, para cualquiera, hay una propiedad. La distancia al foco es igual que la distancia hacia la directriz. Recuerda, para cualquier punto de la parábola, la distancia al foco es igual que la distancia a la directriz. Ya. Para este punto de la parábola, esta distancia al foco y hacia la directriz es la misma. Foco, vértice, parámetro, parámetro, directriz, distancias iguales para cualquier punto de la parábola. Ya está. A ver, ¿qué más se sabe de la parábola? Oh, se sabe varias cosas. Por ejemplo, se conoce esta relación. Voy a poner aquí propiedad. En este tema de parábolas, hay ocasiones en las que se presenta una parábola común y normal, pero hay otras ocasiones en las que, señorita, no se ven los mensajes. No se ven los mensajes. No, pensé que había un aporte significativo. Ya, sí, sí, quiero que me vea completito, dice. Jesús, ¿quién la tutora o yo? ¿Quién quiere que te vea? Muy bien, a ver, escúchame. Hay una, ya de una vez te digo, hay una propiedad que se usa para cuando en un problema aparece un tazón parabólico o aparece una puerta que tiene forma de parábola o un túnel cuya entrada es parabólica o un puente en donde el tirante que sostiene las verticales es parabólico. Para ese tipo de preguntas, hoy existe una propiedad. Mira. Esa es una parábola. Ahí está. Profe, ¿qué está dibujando? Voy a dibujar una línea tangente. Tangente que pase exactamente por el vértice. Por el vértice de la parábola he dibujado una tangente. A veces me dicen, profesor, esa es la directriz. No seas caballo. ¿Cómo va a ser la directriz? La directriz está más abajo. La directriz no tiene contacto con la parábola. Está lejos. Esa es la tangente trazada a la parábola por el vértice. Y es paralela con la directriz, eso sí. Luego debes escoger dos puntos en esa parábola que no estén al mismo nivel, uno más abajo que el otro. Y después trazas esta perpendicular. Intentas calcular esta horizontal. Luego trazas esta perpendicular y tratas de calcular esto. A esta vertical le ponemos a esta vertical le ponemos B. A ver, aquí le ponemos M. Acá le ponemos N. ¿Qué relación existe entre esas cuatro distancias? Esta vertical entre esta otra vertical, A entre B,
es igual a m al cuadrado entre n al cuadrado. ¡Ah! La razón entre las verticales es igual a la razón entre las horizontales, pero elevadas estas al cuadrado. Ya. No olvides esto. Esa propiedad es brutal, brutal, salvaje, muy buena para los problemas, muy buena. Hablemos sobre la ecuación de la parábola. Voy a poner acá ecuación de la parábola. Ah, ya. Ecuación de la parábola. A ver. Ya. Ecuación de la parábola. Debes tú saber que en geometría solo se estudian cuatro casos. Cuatro casos, sí, cuatro casos, nada más. Cuatro casos, sí. Profe, los demás casos no se estudian. Pero no, no se estudian. He dicho caso cerrado. Profe, ¿qué está haciendo? ¿Está jugando? No. Eje Y, eje X. Eje Y, eje X. Eje Y, eje X. Muy bien. Existen parábolas que tienen su vértice en el origen de coordenadas. Algunas de ellas se abren hacia arriba. Así. Otras se abren hacia abajo. Ahí. Hay parábolas que se abren hacia la derecha y otras que se abren hacia la izquierda. Hay distintos tipos de parábolas, ¿no? Bueno, hay cuatro tipos de parábolas, esas que son las que se estudian en geometría. Profe, si hubiese una inclinada, sí, eso se estudia. Puede ser con trigonometría cuando haces rotación de ejes. O puede ser con geometría analítica superior, ¿no? A ver, ¿cómo se construye la ecuación de cada uno? Así. A ver, cuando la parábola se abre hacia arriba o cuando se abre hacia abajo, en cualquiera de los dos casos, la ecuación empieza con x al cuadrado. Profesor, ¿y por qué empieza con x al cuadrado? Bueno, se demuestra que es así. Lo que podría hacer es darte una regla para que te acuerdes por qué. Mira, la parábola se está abriendo hacia arriba o también hacia abajo. Dime, para cualquiera de esas parábolas, la recta horizontal genera dos puntos de corte, ¿sí o no? Para cualquiera de esas dos. Horizontal. Claro, la recta horizontal genera dos puntos de corte. Dos. Debes tú entender, saber que lo horizontal tiene que ver con el eje X. La horizontal tiene que ver con el eje X y los puntos de corte con el exponente. Ah, la horizontal genera dos puntos de corte, X al cuadrado. ¿Está bien?
Ah, ya, para cualquiera de estas se empieza con x cuadrado. Y luego igual 4p por y. Ah, 4 veces el parámetro por y. Las parábolas que se abren hacia la derecha o hacia la izquierda en estos casos, cuando las parábolas se abren hacia la derecha o hacia la izquierda, es la vertical la que genera dos puntos de corte. La vertical tiene que ver con y y los puntos de corte que son dos con el exponente. Ya. Son las verticales las que generan dos puntos de corte. Lo vertical es para nosotros y y los puntos de corte el exponente. Por eso es que para estas parábolas, las que se abren hacia la derecha o las que se abren hacia la izquierda, la ecuación comienza con y cuadrado, que ya no es x cuadrado, no, es y cuadrado. Y cuadrado igual a 4p por x. Otra cosita. A veces la parábola está abriéndose hacia arriba o abriéndose hacia abajo, pero se ha trasladado. Ya su origen no está aquí, sino de repente el origen ahora está acá. ¿Qué hacemos? Fácil. La ecuación cambia un poquito. En lugar de x pones x menos h, x menos h al cuadrado igual a 4p por y. En lugar de y, ¿qué vas a poner? En vez de x menos h al cuadrado igual a 4p, en lugar de y menos el valor de k. Ah, o sea, la ecuación solamente cambia donde están las variables. Solo esta x pasa a ser x menos h. Solo esta y pasa a ser y menos k. ¿Y qué cosa es h coma k? Ah, ya. H y k son las coordenadas del vértice. El vértice es h, k. A ver aquí. Profe, ¿y qué pasa si la parábola se abre hacia la derecha o hacia la izquierda, pero el origen ya no coincide con el vértice, sino que la parábola se trasladó? Pones. A ver. En lugar de y, colocamos y menos k. Siempre la y va con k. Y menos k al cuadrado. Reacciona, por favor. Lo normal es y cuadrado igual a 4px. Aquí es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Siendo h, h las coordenadas del vértice. Vértice igual h, k. El vértice es el h, k. Para que la ecuación se haga así es porque el vértice es h, k. Algunas recomendaciones. ¿Se sabe que por aquí es del foco? Ya, te iba a decir lo siguiente. El parámetro, que es la distancia del vértice al foco, el parámetro, vamos a considerarlo en este caso negativo.
El parámetro que es la distancia del vértice al foco, en este caso lo consideramos positivo. Arriba. Si la parábola se abre hacia arriba, esto, la distancia del vértice al foco, que es el parámetro, lo consideramos positivo. Pero si la parábola se abre hacia abajo, recuerda, si la parábola se abre hacia abajo, así, entonces, aquí estará el foco. Y este es el parámetro y lo consideramos negativo. Si la parábola se abre hacia arriba o hacia la derecha, parámetro positivo. Si se abre hacia abajo o hacia la izquierda, parámetro negativo. ¿Ya? Negativo. Ya. A ver. Ahí. No, no me digas eso. Borro, borro, borro. Hay que resolver, aunque sea un par de problemas sobre la parábola, ¿verdad? Aunque sea un par. ¿Que no hay mate desde cero? ¿Hay mate desde cero o ya lo cerraron? A ver. Profesor, ¿cómo vamos a hacer? Mira. Pregunta 8, a mano alzada. He aquí un sistema de coordenadas X, Y. Dice, el vértice es el menos 6,0. Y la parábola pasa por el punto 2,8 y menos 3, menos Q. Acá está el 2,8. ¿Sí? Uy. Y por aquí está menos 3, menos 3, menos Q. Vértice menos 6,0. ¿Qué nos pide el problema? Hallar Q. Hallar Q. Y ahora, ¿cómo hallamos Q? Tenemos varias opciones. Una opción es trabajar con la ecuación y la otra usar la propiedad. Yo voy a preferir. Voy a preferir la propiedad. Voy a hacer un dibujo un poquito más grande, ¿ya? ¿En serio, profesor? ¿No va a preferir la ecuación? No. Ya, ahí está. Mira. Mira, mira. Aquí está el punto menos 6,0 en el vértice. Olvídate de las coordenadas. Concéntrate en que esto vale 6. Aquí está el punto 2,8. Olvídate de las coordenadas. Concéntrate en que esto es 2 y él es 8. Por el vértice, trázale la tangente a la parábola. Ya. Y desde aquí arriba,
Lanza la perpendicular. Esto vale 8. Esto vale 8. Y esto de aquí vale también 8. Profesor, y ahora este punto es menos 3, menos Q. Ya. Tranquilo. Despacito, despacito. A nosotros lo que nos importa es que esta distancia es 3. 3, como todo era 6, acá queda 3. Y a esta distancia le ponemos, mira, si ahí dice menos 3, menos Q, y al 3, a ver, menos 3 era porque era 3 unidades a la izquierda. Menos Q es porque es Q unidades hacia abajo, ¿no? Entonces esta distancia es Q. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Menos 3, menos Q. ¿Sí? Porque como vas hacia la izquierda, la distancia se hace negativa, como abscisa. Como vas hacia abajo, la distancia se hace negativa. Claro, es obligatorio que esté pegada al vértice la tangente. Profesor, trace desde aquí ahora la perpendicular. Ya la tengo. El 3 viene aquí y aquí estaría Q. Y ahora, ya saben, esta línea, 8 entre 3, 8 entre 3, es igual a 8 al cuadrado entre Q al cuadrado. 8 al cuadrado entre Q cuadrado. Uy, se va un 8. Q cuadrado sale igual a, Q cuadrado es igual a 3 por 8, 24. ¿Qué es 4 por 6? Q sale 2 raíz de 6. ¿No? Sí. Profe, la pregunta 9. Antes de que nos echen de aquí, antes de que nos voten como si fuésemos... Ya, mejor no lo digo. Así es, así es. Pregunta 9. Profesor, ¿qué dice la pregunta 9? En la figura se muestra un puente colgante. ¿Qué forma tiene esto? Forma de parábola. Esa es la línea que cuelga, que sostiene a las péndolas verticales. Por aquí está, bonito, bonito. Por aquí está la calzada. Allá por acá circula la gente o los vehículos, así es. A partir del vértice hay hacia abajo una distancia que vale 4. Sí. De esta torre hacia abajo hay una distancia que vale 20. 20. De aquí para abajo hay una distancia que vale 20. 20. ¿Qué más? Dice, esto mide 24 metros. 24 metros mide todo, todo el ancho, todo el ancho. Por acá hay 6 metros. Se ha ganado 6 metros por acá. 6 metros. Se levanta una perpendicular. A ver. Dice, si el punto de la parábola más cerca al puente se encuentra a 4 metros, este punto que es el más cercano al puente está a 4 metros, halle la longitud del tensor PQ. Así es, mira, así es. Así es, sí, así, así es. Ahí están todas las distancias, ya no hay más, ya no hay más. Esto sale 6, porque si todo es 24, del vértice para acá hay 12, y del vértice para allá hay 12. ¿Qué hago, profesor? Ubícate aquí, traza la tangente. A nada, hemos trazado la tangente. El 4 pasa por acá, y acá sobraría 16, y acá es 12. Acá es 6, y como este 4 viene aquí, x menos 4. Ya está.
Y ahora sí. Mire esa distancia. Mire esta distancia. Y esta otra. Ah, chévere. Y compárala con esta distancia, que vale 16, y esto que vale 2. ¿Crees o no crees que ya salió el problema? A ver. A ver, dime. Ya salió, ya salió. Ya salió. X menos 4 entre 16. X menos 4 entre 16 igual. Igual. X menos 4 sobre 16 es 6 al cuadrado entre 12 al cuadrado. Profesor querido, aquí sale un cuarto. Un cuarto. Y luego acá se saca cuarta, ¿no? Cuarta 1, cuarta 4. Y este 4 va a pasar a multiplicar al 1. O sea, X menos 4. X menos 4 igual 4 por 1, 4, X vale 8. Justo he terminado. Y X sale 8. ¿Se ve, no? ¿Tiene? Ya está. Los problemas de parábola que tienen que ver con lo que has visto, con puentes, con arcos, trayectorias, todos salen así, con la propiedad. Por eso te decía que la propiedad es muy importante. Uno que otro problema saldrá con la ecuación, ¿no? El tiempo no nos ha dado para terminar, son tres temas, es más, eran cuatro temas, porque después de esto sigue elipse. Aunque creo que no han considerado elipse, ¿no? En este instante debo marcharme, debo ir a otro salón. La siguiente semana me parece que ya comienza el repaso, ¿no? Sí. Sí, ya chévere. Ya ahí nos vamos a ver solamente con problemas. Ya no voy a comer pescado porque el fósforo me ha destruido. Ha acabado con todas mis energías. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos, ya nos vemos. Chao, chao. Mocosos ahí.